Hola, ¿qué tal amigos de Revista Cultura Pop? La verdad es un gusto, siempre da alegría poder platicar con jóvenes, con actores que están triunfando en otros países, que tal vez aquí en nuestro país luego no les hacen mucho caso, pero nos da mucho gusto poder platicar con ellos. Y el día de hoy está con nosotros aquí Sebastián Treviño. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo Muy estás, bien. Emanuel? Aquí ya listo para platicar contigo porque ya está siendo el nuevo Emilio Estefan. Platícanos un poquito sobre este proyecto que tiene, digamos, relativamente poco que comenzaste. Sí, bueno, tengo un ratito. Empezamos a. Bueno, el musical se llama On Your Feet y trata sobre la vida de Gloria y Emilio Estefan e incluye todas las canciones, los éxitos de Gloria Estefan. Llevamos desde finales de septiembre con el proyecto, estuvimos ensayando un mes y después el 1 de noviembre arrancó la gira por todo Estados Unidos y hemos estado desde entonces viajando por todos lados, cantando sus canciones y bailándole a todo el mundo. Y platicas un poquito cómo se dio este proceso de tu llegada, porque estaba viendo que ibas a entrar, como que no se dieron las cosas y que algunos mesecitos después ya por fin te llegó el proyecto. Platicas un poquito el proceso que viviste. Sí, hombre, pues el año pasado audicioné para el proyecto de On Your Feet, que se iba a hacer en Washington, D.C., completamente en español, y se iba a presentar en abril, creo que como 2 meses o algo por el estilo. Y nada, audicioné, fui pasando filtros y quedé, pero para cuando me avisaron, yo ya había tomado otro trabajo en Atlanta haciendo un musical original por allá, entonces. Pues nada, me dio así de, no puede ser, no puede ser que no voy a poder hacerlo. O sea, ya sabes, yo por qué no me hablaron una semana antes. Me dolió en el alma, pero bueno, también estaba emocionado por el otro proyecto y dije, ni modo, ya, hice un compromiso, ni modo. Y cómo son las cosas que 6 meses después me llegó un correo así de la nada, hola Sebastián, nos gustaría ver si estás interesado en audicionar para la gira de On Your Feet, la gira de Broadway de On Your Feet, y pues decir que por supuesto que sí, pero cuando empecé a leer como los detalles de la gira que venían ahí en el mail, me doy cuenta que era el mismo director y coreógrafo de la de Washington. Entonces dije, ah, ahí está la Aquí soy. conexión, les gusté, quedé en buenos términos, perfecto. Y nada, entonces les dije que claro, que me encantaría audicionar, mandé video, fui pasando filtros, ya. En persona, en Nueva York, y a finales de agosto del año pasado me llaman para decirme que tienen el proyecto, y pues yo así extasiadísimo, así, no puede ser, bueno, ahora sí me tocó. Y ahora en el proceso, ¿tuviste la oportunidad de platicar con Emilio o no hubo tanta relación? ¿Cómo fue tu relación con los Estefan en todo este proceso que viviste previo a tu estreno? No tuve mucha, mucha comunicación con ellos. Sí llegué a conocerlos en una ocasión. Fueron a ver la obra en Naples, Florida, cuando fue en febrero, a principios de febrero, que estuvimos por allá. Y nada, pues vieron la función, subieron al escenario, ambos dieron un discurso. Y después de la función, tuvimos un pequeño cóctel con ellos que nos organizó la producción. Y pues ahí tuve chance de saludarlos, de tomarme una foto. De platicar, pero pues ya sabes, como ellos eran el centro de atención porque todo el mundo quería la foto con los Estefan, etcétera, pues era como la platicadita al grupo, ¿no? No fue tan, tan personal. Y ahora, siempre digo, en el tema de la televisión, en las series, cuando un actor interpreta a alguien, a un personaje que sí estuvo vivo, que sí estuvo realmente, pues se pone a estudiar toda su historia, todo lo que vivió. En tu caso, para el teatro y para el musical, ¿es similar el proceso o cómo lo viviste tú? Sí, yo creo que el proceso es muy similar, o sea, el proceso previo a empezar un proyecto, la investigación y los estudios que haces, creo que sería un proceso muy similar, no, sin importar que sea para televisión, para cine, para teatro. Creo que a lo mejor en teatro, si se hace teatro musical, influyen otras cosas, tienen peso más ciertas cosas que otras. Porque, por ejemplo, si en el musical el personaje tiene que bailar y cantar, y pues a lo mejor en la vida real no canta o baila, lo que sea, pues como que se perdona eso, o sea, se perdona que a lo mejor no se parezca tanto, o X detallitos que frente a cámara a lo mejor importarían más. Y en cuanto a la investigación,
Pues nada, te confieso que yo no sabía mucho de la vida de los Estefan antes de empezar el proyecto, más que pues sabía quiénes eran y conocía algunas canciones de Gloria como nada más por cultura general. Pero fue cuando empecé el proyecto que me pongo a investigar sobre ellos, que así iba leyendo el guión y cualquier detallito yo, a ver, Google, Google. Y ahí iba viendo las fotos en vivo del concierto, de la rueda de prensa, del premio, de lo que sea. Y así fue que me fui enterando de todo de su vida. Y ahora yéndonos un poquito hacia atrás en el tiempo, platícanos cómo se da esta decisión que tomas tú de irte a buscar, como se dice regularmente, ¿no? Suerte ahí en Estados Unidos, porque a ti te teníamos aquí en México en televisión, en algunos proyectos, de repente te perdimos la pista y ya cuando vemos Sebastián anda en Estados Unidos triunfando en los musicales. ¿Cómo se da esta decisión que tomas y en qué momento dices, mejor me voy a Estados Unidos Me o a voy. Rusia? Pues sí, como dices, estaba en Ciudad de México y estuve 6 años. Yo soy originario de Monterrey y México, Ciudad de México es de mis ciudades favoritas, si no la favorita. Pero Nueva York siempre fue mi sueño y quería estar en Broadway y aún quiero estar en Broadway y alcanzar esos escenarios. Y sabes que iba. Pues trataba de ir, no sé, una vez cada 2 años a Nueva York para ver obras nuevas, para tomar clases, empaparme nada más de la ciudad. Y en una de esas que regresé a Ciudad de México, estaba mi mamá de visita de Monterrey y me dice, oye, siempre que siento que estás súper triste ahora que regresaste y no sé qué, y, o sea, como que siempre has tenido ganas de irte para allá y no te has lanzado, como que no te has atrevido. Y me dice, económicamente no te puedo apoyar, pero emocionalmente te apoyo y te empujo a que lo intentes, que si no se hace, pues no pasa nada y te regresas y aquí tienes tus amigos y familia y lugar donde vivir, etcétera. Y dije, ¿sabes qué? Tienes toda la razón. Gracias por correrme. Sí, no, pero me dio ese empujoncito que me faltaba como por miedo. Y también como que pensaba, me fui de 29 y pensaba, siento que lo tengo que hacer antes de los 30 por estos tabús estúpidos que tenemos de edad y de qué podemos hacer a cierta edad y de qué no. Pero sentía que me tenía que ir antes de los 30, que si no, ya como que no valía la pena. Entonces por eso traté de acelerar el proceso, investigando cómo me iba a ir y cómo estar en Estados Unidos legalmente, con la visa adecuada, etcétera, para poder trabajar. Y vi que una de las opciones era yéndome como estudiante. Y entonces eso hice. Me fui primero, estudié un intensivo de teatro musical que duró un año y medio, casi 2 años. Y después de ahí te corresponde un permiso de trabajo que viene como que con la visa de estudiante. Y después ya, pues después de toda esa experiencia y la gente que conocí en la escuela, los maestros que también son directores de casting, directores de teatro. ¿Y cómo fueron tus primeros pasos, no? Porque a lo mejor mucha gente cree que los actores allá llegan y ya tienen las puertas abiertas y pueden moverse como quieran, pero realmente es completamente diferente. ¿Cómo fueron esos primeros pasos para ti dentro ya de los proyectos que empezaste a hacer? Estando en Nueva York, o dices desde Ciudad de México. No, ya estando allá en Nueva York. Estando en Nueva York, pues como te digo, como llegué primero de estudiante, eso me dio la oportunidad de no solamente reentrenar y aprender cosas nuevas, fortalecer o sea, mis estudios y mis conocimientos sobre el teatro, pero aparte hice muy buenos contactos ahí con los maestros, que te digo que tienen compañías de teatro, son directores, trabajan en producciones grandes, chicas por todos lados del país. Entonces creo que ahí fue donde empecé. Empecé a trabajar con uno de mis maestros, que tiene una organización non-profit de teatro que se llama Theater Now, que trabaja en poner nuevas puestas, y empezar desde cero, hacer lecturas de teatro musical nueva, etcétera. Empecé ahí, pero como de tema administrativo, empapándome un poquito de cómo funcionaba, o sea, trabajando en la oficina y empapándome un poquito
de cómo funcionan las cosas en Estados Unidos, en el medio teatral, porque al finalmente también la cultura influye mucho y cambian procedimientos. Y a raíz de eso, como que ya me adentré más, empecé a entender a dónde tenía que ir para audicionar, en dónde buscar, dónde formarme, etcétera. Y pues nada, picar piedra, como en todos lados. Y es muy común desde acá, desde México, ¿no? Siempre hacer esa comparativa del teatro de Broadway con el teatro acá de México. ¿Tú cómo ves esa Claro. comparativa? Tú que ya viviste las dos partes, ¿no? Estando aquí en México, ahora estando allá en Estados Unidos. ¿Tú cómo ves esa comparativa? Yo siento que en México tenemos obras de teatro y producciones de calibre y calidad de Broadway totalmente. O sea, que no le piden nada a Nueva York. El único tema es que si en Broadway hay 25 obras de ese nivel, en México hay una, dos, si acaso, porque no hay, no sé, no tenemos a la gente suficiente o el mercado suficiente o los productores tienen miedo de que no se les llenen los teatros. Yo qué sé, faltan oportunidades por muchos factores, pero lo que sí siento también es que en Estados Unidos pues, nos llevan una delantera de, o sea, de 70 años de teatro musical, que ellos lo tienen muy grabado en su sangre y en su ser como identidad cultural. Y en México, pues somos como adolescentes, mientras ellos ya están en la tercera edad en cuanto al teatro. Entonces, eso afecta mucho porque también los niños y los adolescentes están súper bien entrenados en Estados Unidos porque empiezan desde chiquitos y porque a lo mejor no hay tantos tabús de que si el niño baila ballet a los 5 años, detalles así, que siento que eso también afecta el gremio teatral y qué tan grande es. Y ahora, como lo decía yo al principio en tu presentación, ¿sí consideras que es muy poco valorado a los actores que se van a hacer teatro allá? Porque digo, cuando se van a Hollywood así, como que sí se les hace mucho ruido acá en México, y cuando se van a hacer teatro, se van a Broadway, como que no es tanto el ruido que se les hace de este lado. ¿Sí lo consideras así? ¿Sí te sientes así? Sí, creo que se le da más foco a quien está triunfando en cosas de cine, pero también se entiende porque el cine es un medio que es más internacional, entonces llega a mucho más televisiones, a mucho más pantallas, a mucho más gente, al fin y al cabo. Entonces, entre comillas, entiendo por qué los medios quieren como que publicitar y promocionar historias que afecten a más gente, o sea, que impacten y le importen a más gente en ese aspecto. Pero sí, definitivamente siento que se valora más ese tipo de proyectos. Y ahorita en este musical, ¿cuánto tiempo vas a estar? ¿Hay una temporada establecida, más o menos? ¿Qué fechas son las que vas a estar aquí en este musical ocupado ahorita? Yo voy a estar hasta finales de agosto, al menos seguro, hasta finales de agosto. Y después de ahí no estoy seguro. Veremos a ver qué pasa. La gira continúa. Y hay más fechas, sí, hasta planeadas ya para el 2024, para el primer semestre del 2024. Pero pues veremos a ver qué me depara el futuro. Y a ti en lo personal, ¿qué te gustaría seguir en este proyecto o tal vez en buscar otro proyecto que te haga mostrar un aspecto diferente tuyo? Creo que me gustaría buscar nuevos proyectos nada más para seguir como expandiendo el músculo teatral, que no se ya acomode y se aflojen ya sabiéndose un mismo show. Para cambiar a la rutina. Mira. No me cierro, por supuesto, en regresar a México en lo absoluto. Me fascina y lo ideal sería poder estar yendo y viniendo trabajando en los dos países, o en donde sea. Pero por lo pronto sí quisiera sacarle jugo a este permiso que tengo de estar acá 3 años que se me dieron, para sacarle jugo y audicionar para todo lo que se pueda y a ver a dónde me lleva y sentir que lo intenté. Y ya hace rato pues nos platicabas, ¿no? Esta anécdota de tu mamá que te dio ese empujoncito final que necesitabas. Y hoy en Sí. día, ¿qué te dice tu mamá al verte ya triunfando, al verte ya en este gran musical y en lo profesional, este, digamos, reinicio de tu carrera, ¿no? Porque llegando allá a Estados Unidos, pues tuviste que empezar otra vez como que de nuevo todo lo que viste aquí en Claro. México.
¿Cómo te sirvió a Sí, ti tanto en lo totalmente. personal como en lo profesional? Sí, fue un factor que me ponía muy nervioso, o sea, y que consideré mucho, el hecho de como que perder este momentum que yo ya tenía, esta energía de hacer proyecto tras proyecto y que ya me conociera la gente de teatro y tener mi comunidad y todo, sí fue en algo algo que me pesó perder, por supuesto, y que me ponía nervioso de llegar allá de como desde cero. Pero pues nada, o sea, sí, me fui súper estresado y con nudos por una ciudad complicada, Nueva York. Tiene un ritmo de vida muy rápido y muy competitivo en todos los aspectos. Entonces, por ejemplo, conseguir departamento fue un lío porque cuando llegué, pues no me fui con trabajo fijo, o sea, me fui como estudiante, entonces ya eso era como de, así que no tienes trabajo fijo, no tienes carta de tu jefe para apoyar tu solicitud del departamento, y así, todavía no tenía cuenta en Estados Unidos, o sea, muchas cosas, de logística con las que batallé, y que me estresaban mucho, y que, por ejemplo, el tema de, como dices, de mantenerte allá y estar en una ciudad que es muy cara, y dedicándote al arte, pues tienes que hacer otro tipo de trabajos, para apoyarte. Y entonces, regresando a mi fan, mi mamá, que cuando le decía todas estas quejas y estreses y demás, y me dice, sí, pero estás en Nueva York haciendo teatro, o sea, te estás dando cuenta que esto era lo que querías y soñabas, ya lo estás logrando. Y yo, pues sí, como que hace falta parar y reflexionar. ¿Y qué consejo le darías a los jóvenes, tal vez no quienes ya están ejerciendo, sino quienes ya están desde la universidad, desde estudiando actuación? ¿Qué consejo le darías a esos jóvenes que tal vez tienen ese sueño de irse a Broadway y que de repente lo ven muy lejano? ¿Tú qué les dirías? Yo le diría que se lancen, que lo intenten, que si tienen los medios para hacerlo, que lo hagan, y que si no funciona se regresen y no pasa nada. También sé que puede ser un tema difícil, o sea, dependiendo de tu situación económica, familiar, etcétera. Y en esos casos creo que lo que más puedes hacer para ayudarte es entrenar, entrenar y entrenar, seguir tomando clases de baile, de actuación, de todo, porque ahí te vas descubriendo más a ti y tus talentos, y así también entras más seguro a todas las audiciones y oportunidades que se te presentan. Ok, pues muchas gracias por estos minutos, por haber platicado con nosotros sobre un poquito tu experiencia de vida, tu experiencia actoral, y esperemos que cuando vengan nuevos proyectos volver a conectarnos para seguir platicando contigo. Claro que sí, Emanuel. Me encantó saludarte. Muchas gracias y estamos ahí en contacto.